Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso vamos a seguir con Blender utilizando el sistema de partículas para crear vello. En este caso vamos a crear pelo de diferentes tipos. Vamos a repasar algunos estilos que nos ofrece Blender, así como ciertas físicas y ciertos tipos de peinados que te puede ayudar bastante de proyectos a futuro, ya sea para modelado o para dinamismo, ¿no? Del mismo, lo que voy a hacer es lo siguiente: vamos a crear una esfera utilizando un round cube, y entonces en la sección de abriendo la pestaña voy a darle un valor de 1 y tendremos esta esfera chica que tenemos de este lado. Voy a escalarla por 3 y le voy a dar un modificador de subdivisión y le voy a dar un valor de 2 de esta forma. Un shape smooth, y ahora tendríamos nuestra esfera. Le voy a aplicar de momento lo que es esta sección, lo voy a dejar así como está, y entonces vamos a tener nuestra esfera de esta forma. Voy a abrir una ventana nueva para entonces aplicarle el shader. Vamos a shader editor, seleccionamos nuestro material. Y entonces lo que les voy a dejar en el link de la descripción van a ser esta serie de tonos de piel que van a ser nuestros ejemplos del video del día de hoy para crear entonces esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Creando este tipo de cabello. Vamos a repasar también lo que es el cabello más rústico. Vamos a ver cómo hacer que el vello sea más fino también. Así también como que tenga consistencia y que se pueda apreciar, por ejemplo, que tenga un cierto dinamismo o que se vea que es un poco más vivo. Y para terminar vamos a enseñarles cómo entonces perimetrar el vello, ¿no? O sea, en secciones que no queremos y en otras secciones que sí queremos que haya más vello, ¿vale? Y también, ¿por qué no? Voy a enseñarles cómo animar para que el vello se vea de esta manera. Obviamente esto es un proceso un poco más largo, pero aquí lo voy a reducir para que no se aburran. Así que lo primero que vamos a hacer es que voy a seleccionar una de mis texturas. Voy a seleccionar primero la del guepardo, de esta manera. Voy a previsualizar con Material Preview y le voy a dar entonces en Control Base Color, ¿no? Y vamos a ver que tenemos esta esfera de esta manera. Como vemos que no se aplica de la forma correcta, lo que voy a hacer es que voy a abrir una nueva ventana. Me voy a la parte de edición de UVs y entonces voy a seleccionar la textura, ¿ok? Apretando U en Unwrap, veremos que tenemos esta textura un poco desordenada. Voy a apretar Control T sobre nuestra textura y entonces voy a darle en la opción de objeto para que se pueda generar de esta forma. Vemos que no es muy fiel a la textura de esta manera. Si pongo en generar, también vamos a tener este problema. Lo ideal sería que usáramos las UVs, pero vamos a apretar en Tab, en opción, en modo de edición. Voy a seleccionar estos cuatro trazos, estas cuatro continuaciones de trazos, y con clic derecho le voy a dar a Mark Seam. Esto va a darle una guía a mi esfera para que cosa que cuando ya quiera volver a aplicar el Unwrap. Voy a apretar L para que seleccione solamente las caras superiores. Voy a apretar U y le voy a dar entonces a la opción de Unwrap. Y ahora sí queda un poquito más ordenado nuestra textura. Voy a seleccionar lo mismo abajo apretando L porque ya tiene el límite marcado. Y voy a apretar U en Unwrap. Y ahora tendríamos entonces mi textura un poquito más organizada. Vemos que todavía está trazado, pero al final de cuentas con el cabello no se va a notar mucho, ¿vale? Esto me funciona de momento. Ahora vamos a hacer lo que hicimos en el video anterior. Vamos a aplicarle el sistema de partículas. Me voy a la opción de propiedades de partículas, agregamos en más, en higher. Vamos a ver entonces que se va a incorporar nuestro sistema de partículas de esta manera. Podemos ver que como en el video anterior tenemos estos vellos tan largos, no lo quiero tan largos, así que voy a apretar 0.3. Tal vez un 0.5 de esta forma. Voy entonces a ir a la parte donde dice Children en Interpolar de esta manera y le voy a dar en Render tal vez 35, igualmente en el Render final 35 de esta forma. Y ahora sí tendríamos
en nuestra superficie o nuestra piel que abarca mucho más cantidad de partículas. Como ya habíamos visto en el video anterior, si yo le agrego una turbulencia de esta manera, podemos ver que se aplica, pues obviamente con la gravedad del programa, en lo que es esta especie de distorsión, ¿no? De esta forma. Pero si queremos tener un poquito más de orden, voy a darle en segmentos 8 para que cada vello tenga 8 segmentos, 8 trazados para que sea más pulido, ¿no? Y la cantidad, pues puedo ponerle 2500 y quedaría más o menos como esto. Lo importante de esto es que se vea natural. ¿Y cómo se logra esa naturaleza? Pues obviamente jugando un poquito con lo que es el entorno de la turbulencia. Si esto le aplico un 0.5 de fuerza en turbulencia, será menos notorio. En cambio, si yo le doy más cantidad, pues obviamente esto va a afectar la superficie del vello y tendríamos pues secciones con cabello y en otras secciones pues no habría tanta, ¿no? Así que lo ideal es que siempre dejarlo en un punto neutral. Este sería entonces nuestro primer principio. Como vieron en el ejemplo, también se puede animar. ¿Yo cómo lo haría? Pues en este caso lo que voy a hacer es que voy a apretar entonces dejando el nulo de turbulencia, aprieto I en Location y entonces determino hasta qué keyframe, voy a dejarlo en este caso en el keyframe 120. Voy a moverlo de esta forma, voy a hacerlo de forma libre, más o menos así. Aprieto I y Location nuevamente. Voy a dejar entonces determinar a que termine en 120 frames. Voy a pasar este momento en sólido para que renderice un poquito más rápido. Y podemos ver que nuestro vello, bueno, en nuestro caso nuestro cabello, se anima de esta forma. Obviamente porque se está guiando en base a los valores de turbulencia. Esto aplica igualmente también en lo que es escala, pero obviamente todo esto en base a lo que tenemos aquí en turbulencia. De esta manera podemos de agregarle un valor o disminuirle un valor. Todo esto obviamente de acorde a cómo querramos entonces que se anime nuestro cabello. Entonces, ya si queremos ir renderizando un poco esto, lo único que tenemos que hacer es que ir entonces, aprieto entonces Z en render y entonces voy a darle esta opción en Cycles para que renderice de forma óptima mi acabado. Voy a darle esto a un fondo negro y oscuro y voy a darle un par de luces. Voy a darle una luz de punto en la parte superior. Voy a aumentarle el valor a 800 tal vez. No, más todavía, 2500, y lo voy a duplicar y lo voy a pasar en la parte de abajo. Tal vez a esto le pueda dar un plano para que sea un poco más, expanda un poco más nuestro rango. Y voy a darle 4500. Si sí, me parece bien, de esta manera, 8000 de este lado, y aumento el rango. Tendría algo como esto. Vale, entonces una vez que ya tengamos comprendido cómo crear el vello a partir de nuestra superficie, voy ahora a explicarles el grosor de la partícula. Para eso voy a cerrar estas pestañas y me voy entonces a la parte donde dice Higher Shape. Esta sección va a ser controlar lo que es el tamaño de nuestro vello. Podemos ver que el vello tal vez no se nota mucho desde un inicio, pero se ve un poco grueso o un poco sólido, ¿no? Y el vello tiende a ser mucho más delgado. ¿Cómo hacemos para que esto cambie? Pues me voy a la opción de Diameter Root, que sería el grosor de nuestro cabello, y voy a darle un valor de 0.4 de esta manera. Y ahora esperamos entonces a que previsualice y veremos que el cabello ahora es mucho más delgado. Ahí esperamos un momento que se pre-renderiza y vemos que ahí efectivamente pues nuestro vello ahora es más delgado. Obviamente este valor lo podemos disminuir o aumentar, pero más o menos siempre lo dejo en ese mismo, en esa misma cantidad de valores. En Strand Shape es como la expresión de resultado final de nuestro cabello, pero esto tampoco lo tocamos. Y el diámetro de escala pues vamos a dejarlo en 0.01. Ok, vamos ahora a explicar lo que vendría siendo lo siguiente. Vamos a escoger un poquito esto acá. Voy a escoger un poquito esto por acá también.
Y ahora voy a importar en otro tipo de piel. Vamos ahora a utilizar como ejemplo la de la cebra. Ok, voy a arrastrar por este lado. Nada más tengo nada más que unir en la salida de esta forma. Voy a previsualizar para que sea un poquito más rápido. Y una vez que tengamos esto, lo voy a borrar mi nodo de turbulencia. Y ahora voy a explicarles que el programa tiene una serie de atributos de cabello que ya vienen por defecto dentro del programa. Y esto lo vamos a encontrar directamente en la siguiente sección. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra pestaña de Children y en la sección que dice Coupling y donde dice Roughness, aquí esto va a ser lo que va a determinar el tipo de pelaje que también necesitamos. Si vamos a la opción donde dice clump, así creo que se dice, podemos ver que el cabello empieza como a juntarse en ciertos tipos de grupos. Vemos que como que parece como que quiere hacer una pequeña dispersión de esta manera. Y si nosotros le damos a la opción de shape, vemos que igualmente se ensancha esos grupos. Si le damos un valor más negativo, pues tiende a ser un poco más puntiagudo, por así decirlo. Momento, voy a dejarlo un poquito de esta manera, 0.45, y este voy a dejarlo en 0.55, tal vez así me funciona bien. Y entonces, otra forma para nosotros crear un cabello más personalizado, yo en mi caso voy a devolver el otro de los valores a ceros, es donde dice clink. En clink lo que hace es que ya tiene por defecto ciertos tipos de peinado. Por ejemplo, vemos que es como una especie de peinado un poquito más ordenado. De esta manera, tiene una especie de caminito, como el remolino de una persona. Aquí también tenemos lo que es radial, que es algo parecido a lo que es el original, solamente que este dispersa un poquito los vellos. Si se fijan, hay ciertos vellos que tienen una especie de distorsión ya por defecto. Vamos entonces a ver qué hace Wave. Pues lo que hace es que interpola ciertos cabellos como una especie de desorden, ¿no? En Bright, pues vemos que hay mucho más ruido todavía. Y por último, en Espiral, que creo que es algo parecido como el primero, salvo que este hace como una especie de remolino desde el centro hacia los lados, ¿no? De esta manera. Este tipo de efecto podemos ir modificándolo con los valores que ya estamos viendo aquí abajo. Ya sea la dispersión, ya sea el orden, el sentido, todo esto podemos ir organizándolo. Igualmente en la parte donde dice roughness, podemos ir variando un poquito lo que es esa dispersión, si es más fiel a la superficie, o si queremos que el shape sea más acomodado, o si queremos que sea más disperso. Todo eso podemos ir obviamente modificándolo. Al final de cuentas, cada uno con su estilo de pelaje por defecto. Y entonces ya para finalizar, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en lo que vendría siendo la piel con control de vellos. En mi caso voy a importar lo que es la piel de elefante, que si bien ya saben, los elefantes son en su gran parte, en su mayoría, son un poquito sin cabello, ¿no? Pero sí tienen sus ciertos vellitos por allí. Y eso es lo que voy a enseñarles sobre cómo controlar, para que tengan entonces ya esa idea, ¿no?, de cómo hacerlo. Como pueden ver, al inicio del video ya tendríamos lo que era la subdivisión. Voy a aplicarla esta vez y ahora voy a entonces a dejarlo con esta superficie mucho más definida. Entonces esto nos va a ayudar a crear ese efecto, ¿no?, ese control de partículas. Lo que voy a hacer es que voy a irme a la opción de propiedades de grupo. Y entonces voy a darle en la opción de más, seleccionando obviamente esto en modo de edición. Y entonces le voy a dar en la parte donde dice pelos, voy a escribirlo, voy a renombrarlo y le voy a dar en la opción donde dice asignar. Voy a regresar nuevamente a mi forma de objeto. Y entonces una vez que ya tengamos esto de esta manera, voy a seleccionar, ahora sí, voy a darle un sistema de partículas. Voy a darle nuevamente donde dice Higher, de esta forma. Voy a darle un valor de 1700 en este caso. Recuerden que estos valores ustedes pueden colocar 2000 o 3000 como quieran.
Yo no lo coloco muchos porque, por el ejemplo, no me sirven tantos, ¿no? Voy a escalar mi vello más o menos un valor de 0.45 y segmentos, pues bueno, voy a dar un valor de 7. Y una vez que ya tengamos estos valores por defecto ya colocados, voy a darle la opción que dice Interpolate, como siempre. Voy a darle un valor de 25, igualmente en el render de 25 para que se renderice con 25 vellos. Y como podemos ver, ya tenemos esto, ¿no? Como siempre, tenemos toda nuestra superficie cubierta con estos vellos. Pero esto no me sirve. Yo quiero tener un control de dónde yo quiero asignar los vellos. Por ejemplo, quiero que haya un poquito de vellos en la parte superior y unos cuantos vellos en la parte inferior y por los lados, ¿no? De esta manera. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy entonces a la opción de partículas hasta abajo del todo y donde dice Vertex Group, le voy a dar a la opción de dice densidad y vamos a seleccionar la parte que dice pelos. De esta manera. Si yo le doy a la pestaña de dice cambiar a efecto negativo, pues veremos que desaparecen. No per se desaparecen, sino que solamente se invierte. Ya saben, si toda la superficie estaba rodeada de partículas, si le doy a invertir, pues obviamente las partículas no desaparecen, ni el efecto, solo se invierte la superficie en la que estaban disponibles dichas partículas. ¿Cómo hacemos para que entonces estas partículas regresen a la superficie sin afectar tanto? Pues me voy entonces a la opción de Object, aquí voy a cambiar donde dice Wake Paint. Y veremos que nuestra esfera se vuelve roja. Voy a darle un valor de 0 de esta manera y podemos ver entonces que efectivamente esto ya yo lo estoy cambiando. Estoy aplicando a las secciones que yo quiero que haya vello de una forma mucho más manual. Esto creo que ya a este principio lo habíamos hablado en dispersión de partículas hace un par de meses. Pero siempre es muy bueno e importante saber que con WavePaint podemos controlar qué superficie quiero tener vellos o las partículas que quiero establecer. Voy a apretar Control Z un par de veces para dejar un par de puntos más claro. Y donde dice Strength, esta es la sección donde se puede aplicar más o menos cuánto valor quiero que se aplique en la superficie. Por ejemplo, si yo quiero que este valor sea 0.05, veremos que se va reduciendo la intensidad en la cual aparecen los vellos, hasta que se coloca un 0.01, podemos ver que bueno, que ya casi ya no pone vellos, hasta colocar un 0.001, veré que casi no coloca vellos, ¿no? Este valor obviamente podemos ir cambiándolo. Si en caso tal yo quiero borrar una sección en la que coloqué vellos, es decir, veo que aquí hay una opción en rojo, pues puedo entonces cambiar esto a Wake. Recuerden que el valor de 1, en este caso, ya que está en negativo, lo que haría sería que borraría estos valores. Por ejemplo, si te lo voy a volver otra vez a 0, podemos ver que ahora empieza a borrarlos. Y esto no es muy útil porque esto obviamente, voy a cambiar el radio para que borre más secciones. Esto ya entonces ya es un control total de nosotros por parte de la superficie que queremos establecer. Por ejemplo, esto aquí puedo cambiarlo más o menos de esta manera. Hasta poder entonces ir borrando, ¿no? De esta manera, yo en mi caso quiero dejar esto en Wave, voy a dejar esto en 0.05. Voy a apretar F para escalar un poco el pincel. Y quiero que también haya. Ups, aquí voy en todo caso. 0, 0.01. Tal vez si dejo este valor un poco más alto. De esta manera. Podemos ir entonces creando esa dispersión hasta que tengamos nuestro valor deseado de esta manera. De momento quiero que tenga unos cuantos vellos en ciertas áreas. Al final de cuentas, pues bueno, es el vello del elefante, así que no voy a crear tanta cantidad como quiero. Perdón por la bulla de afuera, estoy junto a la sala de la casa. Ok, voy a darle un valor de 0, esto un valor de fuerza, voy a darle 200.
0.05. Ok, algo como esto me funciona. Vale, una vez que ya tenga todo esto pintado, voy a recalcarles el ejemplo de que si está en negativo, si esto lo invierto, la superficie se va a invertir en ciertas secciones, ¿no? Y de momento voy a dejarlo de esta manera. Una vez que ya tengamos entonces nuestra superficie ya establecida, recuerden que podemos entonces regresar a la opción de objeto y veremos que si yo le aplico una superficie, por ejemplo, le voy a dar una fuerza de turbulencia, pues como el vello normal se va a distorsionar, y voy a crear más o menos esto de esta manera, y veo que ahora los vellos están mucho más dispersos. Recuerden que con el ejemplo que usamos en antes de partículas, en la sección de acá de dispersión, ¿no? De esta manera, si yo lo coloco un valor de random, veremos que las partículas se distorsionan cada vez más. Porque al final, bueno, pues el pelo de los elefantes, me imagino yo que es mucho más rústico y mucho más duro, ¿no? De esta forma. Y ahora solamente nos quedaría ver el render final. Veremos que, bueno, tengo esta iluminación algo fuerte. Voy a bajarle un poco la intensidad, 1200. Igualmente a la parte de abajo le voy a bajar la intensidad a 1000. En el ejemplo, si se fijan, yo dejé una textura un poco más rústica, se notaba más rústica. Solamente nada más, pues bueno, apliqué un nodo de bump de esta sección. Ok, apliqué un bump de este lado. Dupliqué nada más la textura de esta forma para que tenga esta especie de efecto, ¿no? Como algo más rústico. Y listo, ya entonces tendríamos entonces este principio ya más dominado, ¿no? Ya vimos que ya tengo el control del vello donde yo quiero colocarlo. Si ustedes quieren seguir teniendo ese control, pues solamente van a la opción de White Paint y ustedes entonces van borrando, ¿no? Van entonces quitando o eliminando las secciones que ustedes quieren que no tengan más vello, o por lo menos un vello no tan poblado, ¿no? Y regresen al formato de objeto. Y con eso entonces ya sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir. Si en caso tal tienen alguna consulta, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo voy a ver cómo respondo en la menor brevedad posible. Ya para terminar esta clase de partículas, en el siguiente video vamos a repasar el impasto procedural, utilizando pues obviamente lo que ya hemos aprendido, ¿no? Junto con un sistema de animación. Y nada, espero que les haya gustado el video. Un saludo y nos vemos entonces en el siguiente episodio. Hasta pronto.